Miren, por fin llegamos aquí. Estamos, bueno, en la ciudad de Houston, Texas. Y estamos en el criadero de Sánchez OEGB Bantams. Uh-huh. Y aquí está el amigo Silvino. Uh-huh. Silvino Sánchez. Sánchez, que nos va a mostrar sus animalitos. Vamos, sí. Silvino. Vamos. Hola. ¿Qué tal? A ver, Raúl. Toño, hasta que se me hizo conocerte desde México, venimos a conocer su criadero. Okay, él, bueno, hace ratito estábamos platicando, nos dice que cría, bueno, tienes diferentes razas, ¿verdad? Sí, diferentes. Tiene diferentes razas y gallitos, sí. Y tiene OGB, y puro de alto poder. Puro OGB. Sí, sí. La vamos a pasar para acá. Y también, miren, a los que les gustan las motos, como al amigo de Judas, también le gustan las motos. Las motos. Miren, aquí es donde tiene todo su santuario. Ahí está. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos criando ya los animalitos estos? Gallitos, como unos 5 años más o menos. ¿Cuál, con qué color comenzaste? Empecé con los blancos y negros. Blancos y negros. Vamos, sí, a ver tus negros si quieres, que son los que dices que son los que más le pegas, ¿no? Sí, los negros, color, uno de los favoritos. Uno de sus favoritos. Uno de los primeros negritos. Mira nomás, qué chulada de animal, este gallito. Dices que no has participado ya en algún show. Más una vez en Oklahoma. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal te fue? Regular, ¿no? No ganamos nada, pero ya empieza uno a reconocerse como criador. Ya te empiezan a ver y sí, todo el rollo, ¿verdad? Sí. Cuando llegué, yo le decía que cuando conocí yo por primera vez los OGB, me decían que había dos tipos de líneas. Ajá. El macho y la hembra. Sí. ¿Cómo les dicen en inglés? Porque no puedo pronunciar. Female line y el male line. Ok, ¿nos podrías platicar un poquito cómo es eso para que la gente lo... El male line... te saca mejores machos para mostrar. Las gallinas no salen tan buenas como de un female line. El female line se usa más para sacar mejores hembras, para reproducción, hasta para enseñar también. Pues sí, yo solamente tengo male line ahorita, línea de macho. Línea macho, este te da bonitos machos. Muros machos para mejores que las hembras. ¿Se pueden reconocer de alguna manera cuando los ves? Sí. ¿En qué lo reconoces? Si el male line siempre tiene mejor porte que un female line en pluma, mucho más emplumados, con mejor estampa. El female line siempre es un poco más parecido a la gallina, menos cola, pecho más levantado. Por así decirlo, sale como un poco más afeminado, sí, pues, como más hacia la hembra, pues. Sí. Muy bien. Este es de tus líneas, de tus machos. Sí. Acá tienes otro, ¿verdad? Otro, este lado. Este es un pollo de este año. Pollo de este año. También es a línea de machos de otra sangre diferente. Mira más, qué chulada. Este también lo acabas ahorita de llevar la barbería, ¿no? Sí, también. ¿Y tus hembras también las tienes identificadas o esas no traen línea? Sí, también. También todas tienen marca. ¿Estas también tienen alguna forma de que las reconozcas así en hembra? Sí, igual también la male line siempre es mucho más el lomo de la hembra. Uh-huh. Siempre la male line siempre es mucho más largo que la female line. La female line es mucho más cortita, un poco más ancha la female line. Uh-huh. La male siempre es un poco más delgada y más larga del lomo de la... Sí. Ok, acá tienes otro macho también. Otro macho negro, a la misma sangre del primero. ¿Ese hijo o algún hermano, parentesco, hermano? Hermano. Mira nomás, qué chulada de animal. Igual la hembra. Sí. Está bien hechecita. Ahí está el macho, hasta posa. Sí, un poco maltratadones por la temporada de reproducción. Sí, pero mira nomás, qué chulada de animal, está bien conformado, todo el rollo. ¿Los jueces, de dónde son los jueces cuando van a un show? Hay diferentes partes, hay jueces de diferentes estados, que se tienen como en el club que andan, ya ellos tienen sus jueces y así. ¿Y existe alguna asociación aquí de animalitos? Sí, está All English International, creo. Hay varias, de hecho. Hay como unas cuatro asociaciones. ¿Sí? Uh-huh.
¿Tienes que pertenecer a alguna para participar o puedes llegar así sin ninguna? No, puedes llegar así. Solo que cuando vas a enseñar tus animales tienes que hablarle a uno de los que se encargan de eso, viene tu inspección a tu criadero, que tus animales estén bien y eso para ya de poder participar. ¿Oh, hay una inspección? Sí, te vienen a inspeccionar el criadero cuando vas a meter animalitos al show. Ah, órale, entonces tiene que haber un preregistro. Ajá, sí, donde... Porque ya cuando te metes al show ya te está registrando como criador. Entonces ya sí, empiezas a tener como un historial. ¿Cuál es de las otras? Me estabas diciendo que había una línea que metiste este año, ¿no? La Lavander Quail. Ándale, vamos a conocerla, está por este lado. Famosísimo Lavanda, y ahorita les voy a decir un secreto que tienen los Lavanda, ¿eh? Este fue el primer trío que yo conseguí. Un Lavander Quail. Esos vienen de un americano de Sur Carolina, que se llama David Swinger. Él fue el que... Bueno, de hecho ese color tuvo un problema. ¿Por qué? Hubo un problema porque el que empezó con el proyecto fue un señor de Georgia, Tim Maynard se llama. De ahí él empezó a trabajarlos por 3 años, a los 3 años se los pasó al señor este de Sur Carolina, con la condición de que le iba a regresar animales ya mejor trabajados, y al último no le regresó nada y traían un problemón ahí en... ¿Sí? ¿En serio? En la asociación que están ahí, porque... Se toma muy en serio, ¿verdad? Sí. Eso de sus líneas. De hecho, no es un color registrado en el OGB. ¿Ah, no? No, este no es un color registrado. Por eso es que traen el problema ese. Como ya es un color en línea, ahora sí, el que lo registre va a quedar como que fue el que los inventó. El que se inventó el color. Entonces, por eso traen como la disputa. Y acá ya vamos a ver los resultados. Hace ratito, como saben, siempre antes de empezar una visita tenemos alguna charla. Y aquí nos estaba diciendo que miren. Están ya los crías de ella. Este ya es un Lavanda. Lavanda Quail. Lavanda Quail. Ahí está, para los que tienen. En los OGB es lo chido, como que ya tienen los colores más establecidos, los estándares, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dirá? Como más reconocido, ¿verdad? Ajá. Pero sacan un color y hay que registrarlo. Sí. Pues ahí ellos se ganan dinero cuando registran un color y eso, por eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto es el premio o qué? La verdad, cuando registras un color, no sé. En los shows hay diferentes. Puedes ganar dinero, alimento para tu criadero por meses, un año, depende. Ah, neta, sí, ¿sí? Transportadoras, trofeos, de todo. De todo un poquillo, sí. Qué interesante, ojalá sí los. Los que nosotros que estamos creando aztecas también dieron algún premio, ¿verdad? Por sacar algún color. Acá tiene uno que se llama BB Golden. Los BB Golden, este es un color que se acaba de registrar en el OGB. Ese color chulo. No era color registrado, la cruza de una gallina BB Red con un giro plata. Es la primera cruza para ese color. ¿Pero cuál es el que utilizas? ¿El gallo? El giro plata tiene que ser gallo y la gallina BB Red. Lo han sacado hasta con wheaten y trigo, pero según el mejor color, o el señor que lo registró, él sus cruzas las hizo con giro plata macho y hembra BB Red. Entonces tiene que ser el macho en plata. En plata. Y la gallina tendrá que ser en la limonada o BB Red. Ajá, para que salga el... ¿Y ahorita tú le tienes que otra? Sí, BB Golden. BB Golden, ya es línea. Ahora ya acaban de registrar. Sí. Muy bien. Sí. Mira, aquí también tiene su logotipo. Sánchez Bantams, OEGB o All English Bantam, ¿verdad? ¿Este es tu pollo? ¿También nació de ahí? Sí, él es hijo de ellos. Vamos a ver. El resultado. Está pollito, ¿ah? Sí, él es pollo. ¿La gallinita también es? La gallina ella es adulta. Nomás se lo puse ahí. Lo pusiste aquí. ¿Lo vas a dejar para sí, cuidarlo o algo? Reproducción. Para la reproducción. Sí. Sí, pero está pollito. ¿Cuánto edad tiene? Él tiene como 6, 7 meses apenas. Hermano de todos estos. Que ¿estos están de acá? Aquí. Miren, vamos a enseñar los que tiene acá. Están en la pluma, ¿no? Los dejé mucho tiempo juntos, ya grandes, empezaron a desplumar entre. ¿Nerviosos? Sí. Miren,
son estos, este parece hasta bolo, era. Ajá, sí. Pero nada, al rato se compone. También algo que tiene muy, muy, muy bonito son estos, los Red Paws. Red Paws. Exactamente, vean nomás, qué chula. ¿Estos de dónde los trajiste? ¿Qué criadero? Esos son del criadero de Troy Vanoy, de Conesville, Texas. Señor que cría Red Paws, Brassy Bucks, Spangle. ¿Brassy Bucks aquí tienes? El Brassy Bucks no tengo ninguno. La saqué todo ese color también. No, ¿no te gustó? Sí, pero no, digo, como lo consigo con él, sé que puedo agarrar mejores animales en el futuro. Solo cuando tengo algo que ya no me convence, lo vendo, lo saco. ¿Entonces estos los trajiste con él? Sí, ellos los acabo de traer. De hecho, ellos, ese gallo de la brilla, ese que está grabando, uh-huh, él lo metió a los shows este año. Ay, ¿qué suerte tuvo? Ah, la verdad, no, ellos casi siempre ganan. Yo no sé si sea por la experiencia que tienen o como ellos ya, él de hecho tiene como 4 generaciones con sus colores, con sus spangles de sus abuelos y eso. O sea que tiene mucho tiempo. Oh, sí, tiene. Pues, él con el criadero tiene como 30 años, creo. Más aparte, antes lo tenía su papá, sus abuelos y eso. Todo. Tienen 4 generaciones ya. ¿Tienes gallinas de los Red Paws? Red Paws ahorita no tengo. Saqué todo. ¿Y cómo lo va? ¿Qué vas a hacer para reproducirlas? De hecho, en el próximo fin de semana voy a su criadero. Y me va a vender hembras reproductoras de él, de las que él estuvo reproduciendo este año, para metérselas a estos gallos. ¿Esos, o sea, ya hay hembra con color definido? Sí, sí, ya son colores en línea. Ok, de mira. De hecho, en ese color existe el Pinoline, que en colores de OGB es el único que la línea femenina cambia a la línea masculina. ¿Ah, sí? Ellos son línea masculina, todo lo vas a ver así. Las gallinas están casi igual, nomás porque en el ala tienen un poquito más de rojo, uh-huh, pero muy poquito, casi es blanca. Y el female line es gallo blanco, lo miras casi blanco, nomás con bien poquito, como canelito. Ah, es el, ¿y ese es el único color que lo defines, o sea, cambia. Por el tono de pluma. Ajá. Ah, qué raro. Es el único color. De ahí los demás, negro, fino line o male line, es lo mismo, nomás el cuerpo del animalito cambia. Pero en este color sí. Sí, sí está diferente. Esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan que yo tengo una gallina que le digo la exótica? Ahí está. Yo tenía el color, el de lavanda. Entonces, yo decía, ¿por qué me salió esa gallina? Y ahorita le pregunté a él que si qué color botaban. Y me dijo que botan este, miren. Como de esta gallinita, que es igual a la que yo tengo, a la exótica, pareciera como barrado, como golden barrado, ¿verdad? Sí. Avientan como una especie como de golden barrado, es ese que está ahí. Dice que pues te bota ese o te bota lavanda. Uh-huh. Entonces, de ahí esa mutación o ese color de pluma, sí. Porque dice que tienen años trabajándolo, ¿verdad? Sí, supuestamente el señor se tardó 8 años en limpiar el color. Bien. 8 años. 8 años, ¿verdad? Sí. Para que sepan cuánto se dura trabajando un tono. Uh-huh. Estos todos los pollos que él tiene ahorita, que está pues aquí esperando que se desarrollen. Acá también tiene una criadora con un buen de pollos, un machín de pollos. Acá también tiene, les voy a enseñar estos otros que tiene acá. Como de una semana de nacidos. Una semana. Tiene una gran producción aquí de pollitos. También chulos, llevas de todos los colores, ¿verdad? Sí, todos, tiros. Miren, acá plato. También tiene un Found Silver. Uh-huh. Ya nomás, qué chulada. ¿Estos cuánto tienes ya trabajándolos? A ellos, 2 años tengo con ellos ya. El Found. ¿Estos también son nacidos aquí ya? Ah, no, ese viene de un criadero de Georgia. Ya de Georgia, que el señor se llama Tim Cole. Tiene muy buenos giros plata y giros fan. Él lo conseguí con él. Ay, qué chulo, la gallinita también. Sí, esta gallinita. ¿Tú le pusiste los anillos? Nomás los de los colores para marcar pollos ya cuando están grandecitos. Uh-huh. Los anillos ya, los otros ya los traía. ¿Esos anillos tú los compran aquí o sí, ustedes los hacen? Los compramos. De hecho, esos de colores son como para marcar sus crías. Ah, órale, órale. También cuando nacen en el OGB se usa mucho esto. Para como criadores que
que tienen muchos animales que no puedes marcarlo, usan la marca en la patita. Oh, sí. Si te fijas, aquí tiene la telita y acá no. So, esto cuenta números y todos sus jaulas están enumeradas. Y ahí ven su descendencia. Sí, cuando están saliendo de la nacedora, en cuanto salen los marcas y ya si no tienes que poner anillo ni tener como una libreta para que veas de cómo viene. Con la patita sabes exactamente de qué gallina y qué gallo salió. También tiene unos muy, la neta, muy, muy excelentes gallitos plata. Ahorita se los enseñamos, nomás vamos a poner aquí el romachito para que los vean. Tiene ahorita estos plata, mira. ¿También son de aquí de tu criadero o esos también? Ese gallo lo traje del señor de los Red Paws, Joshua, ¿no? Y él cría tiro plata, pero no lo muestra. ¿No lo muestra? No, solo lo cría. Nunca ha mostrado. ¿Por qué? No es el... Es que ellos, él muestra un color. Tiene un amigo que muestra otros dos colores y así ellos nunca tienen los mismos animales entre ellos. Siempre. Ah, sí, es que hay como una lealtad, ¿verdad? Hay como una lealtad de que si se venden animales es más como para que lo tengan, pero no para mostrarlo, para competir contra ellos mismos, ¿verdad? Sí, no, ellos cada quien tiene su color que muestra. Está chido, ¿no? O sea, cada quien se respeta. Sí. ¿Y este color quién lo registraría? ¿Sabe, verdad? No, la verdad, pues uno de los colores más antiguos, el giro plata. El giro plata, acá tiene pues varios de los giros. ¿Son de los que has sacado aquí algunos? Sí, reproduciendo. ¿Este ya es de los que sacaste o cuál? Este salió aquí ya y este también. Sí, miren, guáchenlo. Ah, no, este quité la equivocada. Ajá. Miren, guáchenlo. Él ya es nacido aquí. ¿Este ya es nacido aquí? En el criadero. Un bello OGB. ¿La gallinita también? La gallinita también. De hecho, ella es hija de Faun Pata Corta con giro plata de OGB. Ah, porque ella también tiene algunos como experimentos, ¿verdad? Sí. Para sacar más cortitos, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Este de acá? Aquel de la orilla es uno y este de acá el otro. Bien, déjense los muestro y ahorita nos dices cómo los sacaste, güey. Este es uno. Él es hijo de Faun Corta, que le compré al compa de Rancho el Judas. Uh-huh. Y la crucé con un OGB de los míos y me salieron esos ya cortitos. Tan bonito, todavía le falta pues el desarrollo, ¿eh? Sí, todavía. ¿Los dejas cuánto tiempo para saber qué es el resultado? Pues el giro aquí es uno de los colores que tienes que dejarlos crecer hasta el año 3 meses, para que ya tú decidas con qué te quieres quedar y qué no. Que el giro se desarrolla hasta que ya madura completamente. Antes se puede ver manchado, sí, ¿no? Se le mira plumas negras en la bolilla o lo que sea. ¿Y si cambian? Sí, casi la segunda pluma, no me acuerdo qué, es cuando ya agarran su color definido completamente. Acá tiene el otro, vamos a verlo. Acá lo tiene. Este también, ¿los dos son de cortitos? Sí, los dos. También son, vienen siendo hermanos de estos, más que son un poco más grandes. La patita está muy, muy cortita. Está muy bonito, este. Sí. Yo quería también bien desarrollado saber otro animal. Este de tiro parecería como de los que nosotros ponemos allá en las exhibiciones. Sí. Está muy bonito. La alimentación, ¿cuál alimentación utilizas? Siempre les doy el scratch, que le llaman aquí. Trae todas las semillas, pues depende, para diferentes temporadas, con tiempo de pluma, venden el alimento que es para la pluma, para todo. Pero este giro también, gallo que me gusta mucho, un poco maltratado. ¿Es de tus sementales? Sí, también. Más que chulada de animal, bien hechecito estos. ¿Piensas algún día llevarlos a los shows? Sí, a mí en ellos ya no, pues ya. Ya tiran esa pluma y ya no empluman igual. Uh-huh. Pero las crías de ellos sí es el plan que tengo de
de los pollos que estoy sacando. ¿Llevas pollitos aquí, no? Sí, de ellos sí, tengo muchos. ¿En un año más o menos? Ajá. ¿Dónde? Me habías dicho que había shows aquí, ¿no? Aquí en Houston nomás hacen uno. Hacían tres antes, pero los empezaron a cancelar. Y como aquí no hay mucha gente que cría hoy, ¿qué ves? Uh-huh. Casi la mayoría de los shows están en cerca de Dallas, Oklahoma. En Oklahoma hacen el internacional, que viene gente de todos los estados, creadores de todos los estados. En Sur Carolina, Norte Carolina, pues hacen, cuando es la temporada de shows, casi cada fin de semana hay shows de OGBs. Sí. ¿Sabe poner chido? ¿Tú sí asistes a esos? Sí, sí he ido a los shows. Sí, y dice que hay cosas raras. Vamos a ver unos gallitos que tiene acá. Que es una como una línea, ¿no? Que está sacando alguien, ajá, me decías. De los buff. Ey, de los buff. Los zebras. Este también es un color que todavía no está registrado. No es muy común todavía, no mucha gente lo tiene. Color muy bonito también. ¿Un zebra? Sí. ¿Cómo me decías que le llamaban a este? Los aquí le dicen zebra buff. Otra gente los conoce como gamuza, mostaza, algo así. Pero supuestamente el nombre con los que les piensan registrar es el Zebra Buff. Acá es, también tiene unos Zebric. Nosotros le decimos Zebric, pero acá lo pronuncia como... ¿Cómo? Zebras. Zebrets. Ajá. Tiene una silva. Este es un silver. ¿Piensas sacar algunos? Sí, también, ya tengo crías de ellos. En la nacedora, de hecho, hoy están naciendo. Ah, ahorita vamos a ver para tu incubadora y tu sí. Nacedora. Vamos a ver los otros. Zebric, acá está el otro tono también que tenías. Ellos andan regresando la pluma apenas. ¿Este es el Cell Blue? Sí. Estos yo los confundo mucho, bueno, confundo todos, ¿sabes? Pero este lo confundo mucho con el lavanda, pero este es más... El lavanda es como más cremita, ¿no? Sí, tiene el azul como más... Más diluido, no sé cómo tiene. Como más bajo, ¿verdad? Sí. A ver, te les enseño. Acá están los otros zebra. Sí, bro. Ya nomás. Qué bonitos están estos, ¿eh? ¿Zebra? Ajá. Muy, muy bonito. Golden. Y la pregunta obligada, ¿cuál es tu favorito de toda tu gallera? El que si te dijeran que no vendieras... Oh, mira, acá tienes un... Tengo los BB Red. ¿Este es el BB Red? Sí, esos gallos son de una de las mejores líneas de sangre aquí en Estados Unidos. La línea de un señor que se apellidaba Sherif. Él fue, de hecho, el que registró ese color, el BB Red. Ajá. Una de las mejores líneas. Ellos y estos son 100% sangre de él. Y ya los otros que tengo son 50 Sherif y 50 Kego. Otro señor también que tenemos. ¿Señor falleció o qué? Sí, ya ellos ya no existen. Pero, ¿y le alcanzaste a comprar animales? No, eso se los compré yo a un señor que vive aquí en las afueras de Houston. Él no enseña tampoco. Él nomás los cría por gusto. Tiene negros y BB Reds. Pero, y él es el que los compró a Sherif. Él fue el que los consiguió de este esa está línea. Bien perrón. ¿Este qué edad tiene? Él tiene como un año y medio, más o menos. Gallito ya reproductor. Más que chulada. ¿De animal? Sí. Acá tiene algunos otros. Estos son 50 y 50. 50 Sherif y 50 Kegel, el otro señor también. Que cría BB Red. Ahí están los BB Red. Sí. Acá tienes este otro también, ¿es 50-50? 50 y 50. Más que chulo, nomás pues estorban aquí los barrotitos, pero ahí se cansa de ver animal, el animalito. Otro y este plata. Otro giro plata. ¿Esos sean de los tuyos ya, los que sacaste? Ah, no, de hecho ese lo compró un compa que lo va a mandar para México. Él va para México. ¿Mandas tú para México o se los llevan? Él es el que conecta a un señor que se los lleva para Guanajuato, creo. ¿Va para Guanajuato? Sí, ellos van para...
Yo no sabía que había criaderos de OGBS casi en México. O sea, sé que se llevan para cruzarlos. Ajá. Pero no sé si hay uno como tal, así de apuro OGBS. Ah, él mete mucho para México, casi. Ahí en el Facebook, en el grupo OGB Houston, publico siempre que le mando animales para allá. Se ha llevado muchos. ¿Ese se llama el grupo? Ajá, OGB Houston. Un grupo que inventé ya tiene 2 años. Oh, ¿tú lo creaste? Sí, ya tenemos cerca de 4,000 seguidores. Ah, y ahí publica raza que quiere vender sus animalitos o nomás para enseñarlos y así. Oh, está chido. Sí. No se me ha olvidado, ¿cuál es tu favorito? El que si vengo a la gallera me dices, ese no lo vendo. Los negros es uno de mis favoritos. Este azul también. Ay, ya nomás, ya me dicen este blue. Aquí él me contaba de un detalle muy, muy curioso. Para sacar el blue o el azul, ¿cómo era la cruza para sacarlo? Gallo splash, el splash. ¿Un splash como este? Ajá, con gallina negra. Déjenme lo abro para que lo vean. Te da 100% azul. Un gallito, pero macho. Ajá. Splash más una gallina negra. Uh-huh. Te da el blue 100% azul. 100% azul. No te da ningún otro color en esa cruza. Ok, pero si metes gallina splash con un gallo negro, te da tres te variantes, ¿verdad? Tres colores, sí. Te puede dar blue, negro y splash. Para que anoten esa sobre las cruces que a veces me preguntan. Y la verdad, las personas que crían los OGB, mis respetos, ya dominan mucho eso de las cruces y de cómo sacar tonos. Igual ahorita que me dijiste el BB Golden, fíjate que el BB Golden, allá en México hubo así como, no controversia, pero hubo así como una, pues sí, así para poner el nombre, ¿no? Decían que era Giro Vainillo, uh-huh. Otros decían que era Giro Golden, uh-huh. Y aquí hoy que ya la mayoría dicen que es el BB Golden. Sí. El BB Golden. Sí. También ya registrado, dices que ahorita están. Ya. Ya está registrado, ¿verdad? Como hace color. Como 3 meses acaban de registrar ese color. De hecho, lo registró un americano de Alabama. Se llama Elvis Pastel. Él fue el que lo registró. Por acá también tenía un gallo, un ave. Oh, muy sí. Curiosa. Esta que me decías que también es como un capricho, ajá. Una mezcla de un. El mismo de un señor americano. Que hizo los Lavender Quail. Ajá. Es un Quail Buff cola negra, supuestamente. Ahí está, anótenlo. Quail Buff cola negra. Cola negra. Uh-huh. Que parecería que fuera como una especie como de krill por el barrado. Sí. Pero no, señor. Y este apenas andan sobre. También llevo crías de él y me está dejando casi puros al color de él. ¿Las hembras ya también están bien definidas? Están ¿o bien. Le pones buff con la negra? Ahorita le tengo esa buff porque la gallinita que venía con él se me murió. Uh-huh. Y conseguí esa buff. De hecho, tuve que hablarle al señor para preguntarle cómo podía seguir el color. Y fue el que me dijo que con una buff no perdía tanto el color del gallo. Uh-huh. Por eso le conseguimos una buff. Excelente gallo. Sí. Vamos para que conozcan su incubadora. Oh, sí. ¿Incubadora? Esta es la incubadora que tienes. ¿De qué marca me habías dicho que era? Brincea. Una Brincea. Por acá te tiene el nombre, ¿no? Sí, enfrente. Ahí enfrente. Brincea y aquí. Oh, sí, aquí están. Está. Más o menos, ¿qué precio tiene una incubadora esta? Esa incubadora vale casi $4,000. La nacedora vale casi $2,000. Yo se las agarré usadas al señor Troy Vanoy, del criadero de aquí de Conesville. Uh-huh. Sí, él fue el que me pasó. ¿Este qué es? ¿El depósito del agua? Es la bomba. Oh, ¿la bomba? Esa bomba, cuando le hace falta humedad, bombea el agua. Ahí está el depósito del agua atrás. Ese es el depósito. Ah, ok, del depósito lo jala para acá. Sí, ella nomás mete la humedad necesita. Que necesita. Y esta, la nacedora, igual. ¿Tiene hasta como un filtro? ¿Qué es eso que tiene ahí? Es como una esponja. Una esponja que tiene para la... Por lo menos la podemos abrir, si quieres. ¿Ah, sí? Este. Es una esponja que tiene para la humedad. Nunca almacena agua ahí. La esponja nomás se mantiene mojada para hacer la humedad. Nunca tiene agua ahí adentro.
Oh, entonces nomás está como húmeda. Sí, nomás mete el agua que necesita para humedecerla, llega a la humedad que necesita y ya se para la bombita. De hecho, ahí empezó a bombear. A bombear, así como nomás para humedecer la esponja. Sí. ¿Y se están moviendo los blanquillos? Sí, tiene su volteador automático. Wow, está chida. Acá tiene que, este es su termostato. Sí, un termostato que siempre le pongo aparte porque a veces te mienten los termostatos que traen ella. Ajá, sí. Y siempre acostumbro meterles otro adentro para no fallarle. Para tenerla. Y acá está tu nacedora. Los sacas y los metes para este lado. Esta es la nacedora. De hecho, aquí hay unos ya naciendo. Ahí andan unos cuantos. Ahí se alcanza. Ya, sí, se alcanzan a escuchar los pollitos. Ahí está. Miren, ahí se alcanzan a ver los pollitos recién nacidos. Wow, salen bien, ¿eh? Uh-huh. Y así ya no se sale nada, ¿no? O sea, la canastita los, sí, ahí los se mantiene queda. Ya adentro. ¿Cuánto tiempo los dejas dentro de la nacedora, más o menos? Cuando nacen, 3 días, se quedan 3 días. ¿Sin agua y sin comer? Sí, sin comer y sin agua. Los 3 días ya que están bien secos y todo, ya los saco para afuera a las criadoras. Ah, está chida, como parece como una, cuando meten el pan y se me figura. Sí. No, y cuánto sí. Más o menos porcentaje, eso depende también de los animales. Sí, también, ahorita, bueno, ahorita ya he hecho, esa es mi última incubación, pero días pasados estaba sacando 100 huevos por semana. Uh-huh. Y así, pero pues no, ahorita todos están poniendo un chorro la daina, pero no, ya paré de incubar, ya es lo último que voy a sacar. Miren, aquí está funcionando la bomba. La bombita da vueltas. Ajá. Para como para hacer presión con el agua, ¿verdad? Sí, empuja el agua y para él. Le reempuja. Sí. Ájala, miren, ahí está la tecnología para que por ahí los que hacen incubadoras o nacedoras se den cuenta de cómo bombean el agua. Sí. Está curioso, ¿eh? Ajá. Está chida, pues por eso vale lo que vale, ¿verdad? Sí, es poco cara, la verdad, muy buen resultado. Yo ya me deja el 90%. Una pura vez me ha sacado el 100% de los huevos que metí. ¿Neta? No me falló ninguno. Sí. No, pues felicidades. Sí. Pues te agradezco mucho por habernos dejado grabar tu criadero, tu gallera. Está muy chingona, mis respetos. Y espero que algún día nos invites jugando a participar para conocer sí. Acá cómo son los shows. Sí, claro que sí. Todos, salud para toda la raza que te sigue en tus redes, todo. Y pues aquí estamos en Houston. A la orden para... cuando necesiten gallito, lo que sea. Ay. ¿Cuál es tu Facebook o cómo se pueden comunicar contigo? En mi Facebook, Silvino Sánchez. También tengo un grupo en Facebook, se llama OEGB Houston. Uh-huh. También ese grupo lo usamos aquí toda la raza de Houston para vender animalitos, mostrarlos y así, presumirlos ahí entre nosotros. La banda, ahí sí. Está. Pues gracias. ¿Es ese? Sí, ese es mi Facebook. Ah, miren, se llama Silvino Sánchez. Ajá. Para si alguien quiere ahí contactarte contigo, persona seria, aquí en el meritito Houston, y se hagan de unos buenos OEGB. Pues gracias, Silvino. Gracias. Pórtate bien y estamos en contacto. Ten por, nos vemos en la expo. Gracias, nos vemos. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Quiero agradecer al compa Silvino por las atenciones, por habernos dejado grabar su gallera. También a mi amigo Irene. Wayne's Yard, así se llama, yo lo conozco como Néstor, que se portó bien chido, me regaló esta gorra, gracias Néstor, la neta, mira, ya estoy estrenando, vamos a ir, como saben, a la Expo Houston, quiero conocer a muchos de los chavalones que a veces me mandan mensajes, o que me dicen que si cuando vamos a Houston, ojalá me encuentre mañana mucha gente allá. Otros me dijeron que iban a venir desde Florida, espero encontrarlos y pues espero pasarla bien. Yo tengo mucha fe que va a haber mucha gente. Dicen que va a llover, el clima dice que va a llover. Esperemos que no pase eso y pues vamos a echarle todos los kilos. Gracias a todos, gracias a las personas que durante esta visita me están dejando entrar a sus galleras. También agradezco mucho también a la familia del Judas que me trató bien chido, la neta chulada de personas. Voy bien contento, voy motivado. No se pierdan el siguiente video. Yo estoy aquí desde el hotel editando, como ustedes saben, y esperando les guste esto. Nos vemos, pórtense bien y hasta la próxima. Soy su amigo Jaime Rancho La Amenaza. Bye.